Amigos, amigas, os doy la cordial bienvenida a este directo de hoy domingo en el que voy a hacer la presentación del curso experto en péndulo hebreo que va a salir hoy en hotmart.com. Si quieres saber cómo este curso, cómo el péndulo te puede ayudar, por favor, quédate en este programa. Vamos a empezar. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí y voy, como he dicho, a presentar el curso experto en péndulo hebreo, que este curso lo he creado ya es la segunda vez, es decir, este curso lo impartí en directo por Zoom hará como un año, año y medio, y ese curso, esa grabación la vas a tener, es decir, el curso se compone de la grabación de ese curso que impartí en directo, que dura más de 3 horas, es decir, vas a tener la sensación de estar con tus compañeros, porque en la grabación que vas a recibir en el curso participan compañeros y compañeras. Es decir, este curso se compone de una ayuda gráfica, que es un vídeo con el curso que di de más de 3 horas, y además vas a recibir también en este curso un PDF con el curso en texto, para que puedas también utilizar el texto. Y de regalo vas a recibir todas las etiquetas, y cuando digo todas las etiquetas del péndulo hebreo. Vamos a hablar del péndulo hebreo. ¿Qué es el péndulo hebreo? El péndulo hebreo que tengo aquí, o también llamado Metutelet, es una maravillosa herramienta que yo personalmente, como sanador, como terapeuta, pues es que la utilizo prácticamente para todo. Ahora verás, para todas las utilidades que puedes utilizarlo, incluso para muchas más que se te puedan ocurrir. Comencemos por decir que el péndulo hebreo no es un péndulo al uso para hacer diagnósticos, aunque también, porque el péndulo hebreo tiene dos zonas, una lisa y otra rayada, como podéis ver. La zona lisa es, la ponemos así, en la zona lisa, y la podemos utilizar para hacer diagnósticos, para hacer preguntas, para diagnosticar el estado de los 7 chakras, por ejemplo, diagnosticar a personas en la distancia, para buscar a personas perdidas en un mapa, para buscar objetos perdidos en un mapa, por ejemplo, diciéndole al péndulo, cuando gires en dirección a las agujas del reloj, será un sí, cuando gires en sentido contrario, será un no, y cuando te muevas a los lados será una duda. Es un código que puedes generar tú, pero pueden ser otros. Yo, por ejemplo, utilizo ese. Es decir, repito, la zona lisa la sirve para hacer diagnóstico. ¿De acuerdo? Pero cuando le damos la vuelta, la zona rayada son ondas de forma, igual que el anillo atlante que tiene ondas de forma. Es decir, al girar con fuerza, que es lo que se llama irradiar. Al irradiar con fuerza, con toda la fuerza que se pueda, hay que girarlo muy rápidamente y con la etiqueta adecuada, estas ondas de forma, estas rayas, atraen o mueven la energía del péndulo con la etiqueta, que las tengo aquí. Bueno, se me han caído algunas, pero para que veáis, tengo aquí todas las etiquetas del péndulo hebreo. Por ejemplo, esta. Esta es para limpiar el cuerpo y el alma. Tengo muchísimas. Da igual que algunas las tengo en color, otras en blanco y negro. ¿Vale? Esta para limpiezas en general. Para equilibrar campos electromagnéticos, por ejemplo. Para sanar memorias de reencarnaciones. Es decir, hay etiquetas para todo. Entonces, lo que hay que hacer, a veces los alumnos me preguntan, maestro Lajas, pero es que no sé qué etiqueta poner. Pues muy fácil, le das la vuelta
Le das la vuelta, pones la zona de diagnóstico y vas poniendo etiquetas y le dices al péndulo, tengo este problema o un paciente que tengo tiene este problema. Gira en dirección a las agujas del reloj cuando la etiqueta que yo ponga sea la adecuada y os quedaréis con la boca abierta de cómo funciona de maravilla. Entonces, el péndulo hebreo puedes utilizarlo para diagnóstico y para sanación. Por tanto, ya tenemos aquí una herramienta poderosísima y sencilla. ¿Qué eres terapeuta? ¿Trabajas con terapias alternativas? Tienes que tener el péndulo hebreo. No importa que hagas Reiki, o que trabajes con flores de Bach, o que trabajes con homeopatía, o PNL, o lo que sea. El adiccionar, el meter dentro de tus terapias, en tu tarjeta de presentación, que también trabajas con el péndulo hebreo, te aseguro que va a atraer a muchísimos más clientes porque es una herramienta poderosísima y rápida. Pero si no eres terapeuta y quieres trabajar para ti, para tu casa, para tu familia, es también una herramienta que debes tener. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué se puede hacer con el péndulo hebreo? Pues la verdad es que yo siempre, cuando presento el péndulo hebreo, siempre digo, mejor empezamos por qué no se puede hacer. Y la respuesta es, ¿qué no se puede hacer? Pues es que se puede hacer todo lo que se te ocurre y más. Puedes limpiar casas poniendo la etiqueta correspondiente a limpieza. Puedes limpiar casas. Puedes limpiar, bueno, casas o negocios. Puedes limpiar tu aura. Puedes sanar plantas y animales. Puedes hacerte sanación en ti o en tus pacientes o en tu familia física, emocional, energética. Puedes sanar situaciones, problemas de dinero, problemas de trabajo. Yo, por ejemplo, ahora estaba utilizando, que os la enseño, esta etiqueta, espero que se pueda ver, no sé si se verá, haciendo milagros. ¿Para qué es esta etiqueta? Pues si quieres que ocurra un milagro, aparte de trabajar con la visualización diariamente, pon esta etiqueta. La etiqueta es muy fácil de poner, tiene una gomita, como veis. Se pone la etiqueta en el péndulo, se sube la gomita. Como vamos a irradiar, la etiqueta tiene que estar, es decir, si ponemos para irradiar, tenemos que poner la etiqueta de tal forma que se lea, no al revés. Y cuidado con la goma de no tapar las letras, porque pudiera ser un problema para que irradie bien. Bien, entonces ya hemos puesto la etiqueta llamada Haciendo Milagros. Por ejemplo, con esta etiqueta, visualiza el milagro que quieres que ocurra y ahora empieza a girar sin parar todo el tiempo. Y afirma, el milagro hecho está, el milagro hecho está. Gracias, gracias, Padre. Has visto todo lo que se puede hacer. Como digo, el límite para trabajar con el péndulo hebreo no hay límite. Puedes cargar agua, puedes limpiar tus joyas, puedes sanar física, emocional, espiritualmente, puedes sanar tu karma. Y un largo etcétera, puedes sanar a distancia, puedes sanar poniéndolo encima de una foto, puedes diagnosticar a una persona que no está presente cogiendo su foto o dibujando su cuerpo y preguntando por ella qué órganos tiene mal. Es tanto lo que se puede hacer con el péndulo hebreo que hay muchos detractores que nos persiguen, a los que lo utilizamos, diciendo que eso no puede ser y demás. Solo las personas que hemos utilizado, que utilizamos el péndulo hebreo, sabemos de qué estamos hablando. ¿Por qué el péndulo hebreo es de madera? Normalmente es de nogal, aunque puede ser de otra madera, pero normalmente es de nogal. Es de madera porque si fuera de metal o de otros elementos, podría hacer interferencias electromagnéticas. Es decir, al ser de madera, no hay nada que le pueda influir en su funcionamiento, ¿vale? ¿Y por qué letras hebreas y no en español o en inglés o en otro idioma? Mirad, el hebreo es el idioma rescatado del arameo. Es decir, cuando hablamos de hebreo, realmente hablamos de arameo, porque el hebreo es el arameo pero moderno. ¿Y el arameo qué es? Pues el arameo es el primer lenguaje que creó Dios para comunicarse con los humanos. Los primeros rollos de la Biblia, los primeros rollos, no recuerdo hasta cuál, creo que hasta Malaquías, creo, están en arameo.
Jesús hablaba en arameo, Adán y Eva y todos los primeros personas que hubo en la tierra hablaban en arameo. Por tanto, al ser el primer lenguaje creado por Dios, es un lenguaje o es un alfabeto santo. Cada una de las letras hebreas emite una energía divina y al juntar varias letras, esa energía divina emite un mensaje concreto. Por tanto, estamos hablando de trabajar realmente con la energía de Dios. Esto no es un juego ni un juguete, no es para divertirse. Por tanto, si vas a hacer el curso que va a salir hoy en Hotmart, si quieres trabajar con él en terapias con tus pacientes o en tu vida, recuerda que es algo sagrado y que debes tratarlo con respeto. Por tanto, el péndulo no lo puedes dejar por ahí tirado o dejar que lo toque todo el mundo. El péndulo es una herramienta tuya, personal. Una vez que tengas tu péndulo, lo debes consagrar y activar para ti y dar gracias cada vez que lo utilices. El péndulo hebreo es una herramienta de la nueva era que viene a ayudarnos de una forma sencilla, porque el que diga que no sabe utilizar el péndulo hebreo, pues de hecho, este curso que yo hice, que es la segunda vez que lo ofrezco, todas las personas que han hecho ese curso, a día de hoy, todas ellas solo me han hablado cosas buenas. No es un curso difícil, lo que pasa que como todo en la vida requiere un protocolo y un conocimiento. Es decir, aunque es sencillo utilizar el péndulo hebreo, pero hay que tener un conocimiento previo y una forma de trabajar. Por ello, este curso, que dura unas 3 horas en vídeo, más como he dicho, acompaña el PDF del texto del curso. Es un curso sencillo, ameno, que no requiere que tengas conocimientos de nada. Cualquier persona puede hacerlo y es recomendable para sanar cualquier aspecto de tu vida. Como viene con las etiquetas de regalo el curso, no hace falta que compres, perdón, el péndulo con etiquetas, que suele ser más caro en Amazon, en eBay, en Mercado Libre y otros lugares así. Puedes encontrar el péndulo hebreo, pero lo hay con etiquetas y sin etiquetas. Con etiquetas siempre es más caro y sin etiquetas es más barato. Sin etiquetas, un péndulo hebreo puede costar alrededor de entre 6 y $10, más o menos. Depende del país y la madera. Solo quiero terminar diciendo que este curso que he hecho, estará hoy disponible en Hotmart, lo he hecho con el fin, sobre todo, de aportar una herramienta poderosa que a mí me ha cambiado la vida y a mis pacientes también. Y espero y deseo que este curso pueda llegar a muchas personas para que esta herramienta que Dios nos ha dado pueda sanar muchas, muchas situaciones. Porque muchos me decís que tenéis problemas de dinero, problemas personales, y a veces el hacer mantras, hacer oraciones, hacer reiki, hacer ciertas cosas hay gente que le cuesta. Pero utilizar un péndulo hebreo que solo tienes que poner la etiqueta, haciendo obviamente un protocolo que aprenderás en el curso, y hacer esto no es algo difícil. Solo hay que conocer el protocolo, cómo hacerlo de forma correcta, pero os prometo que una vez que lo aprendáis es algo sencillísimo. Y los resultados son tan patentes, claros y nítidos que os aseguro que os quedaréis con la boca abierta. Y si no me creéis, no pasa nada, porque tenéis 15 días para que os devuelvan el dinero. Es decir, si haces el curso y dices, esto no es como decía el maestro Lajas, no pierdas nada, en 15 días puedes pedir la devolución de tu dinero. Pero no lo vas a hacer, lo sé. Nunca nadie me ha pedido la devolución del dinero de mis cursos, porque trato que mis cursos sean potentes, fuertes, directos al grano, sencillos y transformadores. Y creo que este va a ser el caso. Para obtener el link de Hotmart, ponte en contacto conmigo, yo te daré el link. El precio es aproximado, unos aproximadamente $90, 80, $90, porque digo aproximado porque en algunos países meten impuestos, en otros no. Depende de la moneda, sube un poquito o baja. Y por último, si vives en México, en Colombia, en Perú o en Chile, $90, que no es mucho en España, pero igual en tu país sí, no te preocupes, puedes pedir cuando vas a hacer el pago, pagarlo en 12 meses. Recuerda, repito, esto no es para todos los países, es solo para México, Colombia, Perú
y Chile. Estos países podéis pagar este curso en un año, en 12 meses, con lo cual los $90 al mes es muy poquito. Pídeme el link ya ahora a mi WhatsApp, más 34 67 673 14 63. A todos mis seguidores de YouTube, de mi canal YouTube y también ahora de mi canal TikTok, gracias por estar aquí y espero, deseo y presiento que esta herramienta os va a cambiar la vida. Ser felices, mi paz.